posición actual. Al momento observamos los cinco tripulantes, se encuentran bien, por lo que se puede ver. Es el primero. Tres. No quedó nada en la lancha. En las últimas horas, como lo mencioné, en una operación conjunta entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en la jurisdicción del Comando Específico de San Andrés y Providencia, se logró la interdicción de una lancha tipo Go Fast que estaba tripulada por 5 extranjeros. Esta lancha transportaba 64 pacas de una sustancia que, después de hacer las pruebas preliminares, se determina que es marihuana. Esta operación se inició gracias a una información del Escuadrón de Defensa Aérea del Grupo Aéreo del Caribe, que inmediatamente desplegó sus unidades. Estas unidades detectaron la embarcación al occidente de Quitasueño en nuestra jurisdicción. Inmediatamente la Fuerza Aérea le informa a la sala de crisis, al centro de operaciones en el comando específico. Inmediatamente se destina el ARC 7 de agosto con su helicóptero embarcado, identifica la embarcación y, gracias a la información suministrada desde el avión, podemos llegar a hacer esa interdicción.